así disfruten. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos una vez más a nuestra casa Portadas. Y como se acerca la cena de Nochebuena, hoy decidimos abrir el programa con nuestra consentida Mercedes Oropesa. Hola, Meche. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, además contenta porque esta receta que nos traes hoy es riquísima, Meche. Y muy fácil, porque sabes que hay mamás o señores que les gusta cocinar y no tienen tiempo. Sí. Entonces esta es una receta para que quede bien rapidito. ¡Qué sabroso! Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un lomo de cerdo. Ajá. Relleno con ciruelas pasas. Como yo siempre les digo, vamos a hacer una receta base, pero con esta idea ellos van a correr con su imaginación y van a rellenarlo con lo que quieran. Es o así. Con lo que tengan, que con también lo que es válido. En casa. ¿Y qué necesitamos para esto? Vamos a tener un lomo de cochino de 1 kilo aproximadamente. Los lomos siempre son largos y grandes y entonces sí. Usted le dice al mire, mi familia es de 4 personas, démelo de 1/2 kilo, démelo de 1 kilo. En este caso, aquí come una familia de 4 personas. Perfecto. ¿Ok? Entonces en la licuadora vamos a hacer una marinada de cebolla, salsa inglesa, mostaza, especies, tomillo fresco y vino blanco. Ok. Lo voy a meter aquí y lo voy a marinar. ¿Y eso es todo? No. Ah. Mientras transcurre el programa, yo lo estoy marinando. Luego con este cuchillo que se llama fileteador, tiene que ser un cuchillo afilado de punta fina, voy a abrir un orificio en todo el centro y lo voy a rellenar de ciruelas pasas. Qué sabroso. Pero usted en su casa lo puede rellenar de lo que le haya quedado en la fiesta. Si le quedaron nueces, si le quedó manzanas, albaricoques, usted lo rellena con lo que sea. Luego lo bañamos con la marinada, lo vamos a sellar como un asado negro en una sartén. Ajá. O caldero grande con aceite y azúcar. Va a quedar negrito y luego lo voy a meter con la marinada tapado con papel aluminio en el horno. En 1 hora usted va a quedar como un rey. Ya está listo. Como un príncipe va a quedar, como diría Víctor Moreno. Exactamente. Entonces así. Se puede decir que esto es un lomo de cerdo sorpresa porque cada vez que lo piquen va a encontrar de todo adentro. Exactamente. Y le pueden, como te dije, si tienes higaditos de pollo, sabroso. Queda buenísimo con nueces, con dátiles, con lo que tengan en casa. Higos, con lo que tengan. Hasta con ají dulce y merey. Mis amigos de Ciudad Bolívar que pasan una Navidad muy rica. Le pueden, en vez de poner ciruela pasa, merey pasado, que ajá. Es la ciruela pasa criolla. Eso sabroso. Es una maravilla. Y los orejones también le quedan muy bien. Divinos le quedan. Bueno, entonces esto ya está listo para más adelante comenzar a preparar. Okay. Y es tan sencillo que los utensilios que necesita es un buen sartén. O un caldero. Ajá. Un refractario o bandeja que podamos tapar con papel aluminio y el vaso de la licuadora. Y más nada. Perfecto. Más adelante vamos a comenzar a preparar este lomo de cerdo en casita. Envíen la palabra curvas. Hay un jugo depurativo para quemar grasa. Y la palabra piel. Hay una mascarilla para rejuvenecer la piel del rostro y quede tan joven como nuestro mexicanito farandulero en puro picante. Aquí estamos porque ahora sí vamos a comenzar a preparar este lomo de cerdo, Mercedes. Ajá. Tú me vas a ayudar con la marinada. Muy bien. Y fíjense que aquí tengo aceite caliente. Ajá. Con el azúcar. Sí. Y se formó como un caramelo. O sea que no solamente puedes hacer caramelo con agua, sino con aceite, porque aquí es donde vamos a quemar el lomo antes de hornearlo. Como ¿okay? El asado, como lo había exactamente. Dicho. Exactamente. Entonces voy a dejar esto aparte aquí. ¿Qué es lo primero que le colocamos? El vino. Ajá. Todo. Ajá. Cebolla, tomillo fresco, hierbitas. Aquí tengo todas las hierbitas que tenía. Bueno, ponle tú a tu gusto eso. Exacto. Aquí tienes comino, tienes salvia, todo lo que tengan. Pónganle todas las hierbitas que le pegan a esto. Ajá. Sal, pimienta. ¿Toda la mostaza? Toda la mostaza. Ahí está. Ok. Entonces le pones la tapa, lo licúas y mira aquí. Tenemos un cuchillo, como les dije, fileteador, grande, bien afilado. Y vas a presionar el lomo. Yo no sé si se está viendo aquí. Ajá. Lo que yo estoy haciendo, yo presiono y meto el cuchillo y doy vueltas. Ahí lo vemos, Meche. ¿Ves? Y voy apretando y yo siento por dónde va pasando porque luego voy a introducir las ciruelas. Es como un túnel que le hace. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces yo voy a introducir hasta donde vaya llegando. Ajá. ¿Verdad? Como te dije, puedes meterle merey, puedes meterle ají dulce, sofrito tenga. Criollo, lo que tengan que va a quedar riquísimo, porque eso le aporta un sabor rico al cochino. Claro, el cochino pega con cosas dulces, pega con uh-huh. Piña, pega con orejones, pega con manzana, pero... Sí, le da ese toque sabroso. Exacto, pero hay gente, fíjense, ¿ves? Aquí ya me dijo que no cabe otra más, entonces voy por el otro lado. Ajá, con mucho cuidado. Con mucho cuidado presiono. Ajá, vamos a ver si lo logramos. Ok, doy vuelta.
está un poco complicado porque hay que tener cuidado entre el cuchillo y presionar bien el lomo. Exacto. Hágalo con cuidado para que evite cualquier accidente en casita. Es tan fácil que no estamos apurados. Es así. Apurado ya... estamos en que se termine de cocinar ese lomo. Exactamente, porque esto es tan fácil y tan rápido que vale la pena que se tomen su tiempo haciendo esta receta. Ok, mientras tú terminas de rellenar y yo voy a licuar todo esto que es lo que vas a sazonar, con lo que vas a sazonar el lomo, vamos a invitar a todas las personas que nos ven en casa a que disfruten de este tip de cocina. Si a usted le gusta la cocina y le interesa leer sobre libros de cocina, se va a encontrar alguna vez con recetas que dicen: esta gallina debe ser cocinada a la perfección. ¿Qué es lo que queremos conseguir con este término? Que quede dorado uniformemente. La técnica es la siguiente: por cada piecita de ave, en este caso es un muslo de pollo, vamos a poner una cucharadita de sal. Pero si usted tiene la pieza completa, por cada kilo va a poner una cucharadita de sal. Luego la va a cubrir de agua potable, lo lleva a la nevera y al día siguiente usted le pone la marinada y lo hace con la receta que usted quiera. Usted va a lograr un dorado perfecto en su ave y todo el mundo lo va a felicitar. Ajá, Mencia, ¿viste qué interesante ese tip? Muy interesante. Mira, bueno, fíjate una cosa. Por ejemplo, llegó el 23 de diciembre y yo estoy apuradita, tengo compras, tengo que trabajar todavía, no sé qué. Hago esta marinada y la dejo de hoy a mañana, que es 24. Claro, para que agarre gusto. Para que agarre gusto. Okay. Lo puedes hacer ahorita ya, no pasa nada. Yo digo para que quede más suculento. Correcto. Le puedes poner un ajito, le puedes poner lo que quieras. Esto es una marinada básica. Entonces después lo sacas, le retiras la marinada y lo vas a quemar como hacemos con el asado negro. Perfecto. Igualito. Aquí tenemos aceite caliente con... esto sí, esta parte con mucho cuidadito. Y los niños bien retirados de la cocina. Exactamente. Y yo voy a quemar. Ahí está. Eso es aquí. Vamos a ponerlo aquí para que se vea chévere. Y voy a ir dando vueltas hasta que se dore. Ok. Ya vas a ver que él agarra. Colorcito. Sí, él agarra colorcito por todos sus lados y lo voy a poner después otra vez aquí, lo tapamos con papel aluminio y va al horno por una hora, si pesó un kilo, una hora a 350 grados. Es decir, ¿qué va a hora ser? Por kilo, ¿no? Exactamente, ¿qué va a ser este jugoso, esta jugosa marinada? Que te quede jugoso tu cochino, sabroso, que no quede seco. Sabroso. ¿Ok? Entonces ya yo tengo uno en el horno y ahora se los voy a mostrar. Perfecto. Y voy a ir dando vueltas hasta que esto dore. Vamos a, si el quieres darle tú. El punto de esto, Merce, te iba a preguntar, era que esté bien selladito, bien quemadito por todos los lados. Exacto, si quieres con la pinza dale vuelta para ver si ya doró un poquito por ese lado. Está bien, lo haré. Vamos a ver. Con cuidado, porque exacto, aquí sí yo de verdad no soy fíjate tan buena. Ahí ya tú vas viendo que con el azúcar va a ir agarrando un doradito. Ahí pero está, lo vamos a dejar bien doradito. De hecho, como yo ya tengo uno en el horno, te voy a mostrar al final cómo va a quedar este para que ya esté listo para meterlo en el horno, ¿okay? Perfecto, entonces chévere, ya esto es tomarse un tiempo, irse a arreglar para que entonces dentro de una hora usted pueda tener su lomo de cerdo. Exactamente, listo. Exactamente, listo. Y bueno, después que esté listo, si no se lo comen, te queda en esa nevera rico para hacer sándwich. Es así. Bueno, nosotros nos vamos a quedar preparando este delicioso lomo de cerdo y mientras tanto vamos con nuestro mexicanito para milero, puro picante. La compañía de Mercedes Oropesa, que ya nos va a presentar el plato, este lomo de cerdo o de cochino, como ustedes prefieran, que se ve delicioso. Yo le quiero ataque a toda la comida. Mira cómo estamos. Antes de presentar el plato, quiero que vean cómo quedó este, que lo sellamos, quedó doradito. Bien sellado. Ahora, exacto. Ahora va a la marinada. Dios mío, ¿ya? De la vida. Marinada, momento, marinada. ¿No? Exacto. Lo tapamos y va al horno. Ok. A 350 grados o a 180 según el horno que usted tenga. Y si pesa un kilo, una hora. Si pesa menos, 40 minutos. En mi casa tengo el de 300. Dame. Mira, lleva el horno para los tu muchachos camerino. Ponlo en el horno, por favor. No, sí, pónganlo ustedes en el horno. Aquí está el mío, Mercedes. Okay. Ese que va para el horno para los muchachos. Okay. ¿No? Mira, ve. Okay. Es un regalo de Navidad. Es un regalito navideño. Mercedes. Mire, probar esto, ¿no? Mira que tengo aquí para usted. Mira que tengo aquí para usted. Se ve tierno y jugoso. Cuando yo coloqué esto en el horno, la gente dice como, aquí hicieron como un partido de técnica. ¿Cómo es eso? Todo el mundo vio mi camino hacia el horno. Movimiento ventilador, ¿no? Te veo muy cerca, te veo muy cerca. Mercedes, ¿esto no se le pone una salsita? Esta que está acá. Oye, pero ¿qué diferencia el color de la salsa de la marinada verde? Después del horno se pone como la salsa del asado, ¿no? Qué detallazo que te hayas dado cuenta de eso. Bueno, nosotros siempre estamos así de felices porque estamos en diciembre. Sí, señor. Qué rico. No hay excusa, esto es facilito y lo pueden hacer para el 24. Mira, antes de probar, ¿por qué no decimos que hay para mañana? Oye, mañana no se puede perder el programa porque vamos a estar celebrando
celebrando el espíritu de la Navidad para que esto le traiga abundancia a su casa, amor, dinero, muchas cosas del espíritu de la Navidad. Todo lo bueno. Sí, señor. Además, faltan días para que llegue la Navidad y si no tienes la pinta del 24 y no sabes qué hacer para marcar la diferencia, despreocúpate. Deslumbra en Nochebuena con peinados y maquillajes de última hora. Y algo, ustedes no saben, pero algo pasa en el calabozo. El sumo sacerdote le entró el espíritu de la Navidad. ¡Qué lindo! Y al parecer le trae regalos a todo el mundo en el calabozo. ¿En serio? ¿A todo el mundo? Bueno, entonces a mí serán certificados en condena. Lo que trae, ¡ay, Dios mío! Descúbranlo aquí mañana, aquí en Portada. No se lo pueden perder a las 10 de la mañana. ¡Chao! Bien, nos vamos, pero vamos a probar antes de irnos. Prueba, Carolina, se ve el segunda vez, voy. Probado, ok.